take and Bernal goes on the move. Roglic takes the first red jersey. Ryan Tarame wins the stage. Two wins in the Vuelta for Jasper Philipsen. Oh, big crash of Valverde. Jakobsen takes his second stage win. Michael Storer, two wins in La Vuelta. It's Magnus Cort wins another stage of La Vuelta. It's a victory for De Koning and Quickstep. The win was Florian Seneschal. At the top of Pico Vlahakis, the race winner is Roman Bardet. Rafał Majka solo, he wins in El Baracco. Here goes the sprint. Jakobsen going, light the candles, he wins on his birthday. Bienvenidos a la etapa 17 de la Vuelta 21. 185,8 kilómetros entre Unquera, Inédita y Meta Clásica en la cima de Lagos de Covadonga. El pelotón dará dos vueltas alrededor de un circuito que incluye la subida a un puerto inédito en la vuelta, la Collada Llomena. Obviamente Intermarché querrá mantener la roja todo lo que pueda, mantener a sus corredores lo más alto posible en la general. No creo que vayan a sacrificar el maillot hoy. Si va alguien con menos de 9, 10 minutos, no lo dejarán ir, lo que podría incitar al grupo que pelea por la general. Hoy será emocionante. It's hard to say, I think there will be a big fight for the break, but it could also be a... Es difícil decirlo de antemano, creo que será una gran lucha por la escapada, pero también podría ser un día para la general. La última subida es muy dura y se necesita una gran diferencia para ganar en la cima. Para Guillaume Martin, segundo en la general, la caída de ayer podría pasarle factura. Soy bastante pesimista, para ser honesto, pero lo daré todo y veré. Es una pena, eso es seguro, pero es ciclismo. Ahora mismo solo pienso en llegar a la meta en la mejor forma posible sin perder demasiado tiempo. ...158 ciclistas salen para desafiar la clásica llegada a Lagos de Covadonga. Varios ataques desde el inicio de la etapa, pero la fuga no logra consolidarse. Cada que un grupo sale, es neutralizado por el pelotón que rueda a 50 kilómetros por hora en promedio. En el valle, el lote rueda en fila india antes de atacar la primera subida del día. El pelotón marcha compacto a un kilómetro de la cima del Alto de Ortigueru. And here he goes, ready to strike. Roman Bardet being challenged by Damiano Caruso. But at the top, it is Caruso with Bardet. So Caruso steals a few points back. En el primer ascenso a la Collada Llomena, una treintena de corredores toman la ventaja. Pero ninguno de ellos parece estar interesado en la clasificación general, pero sí una victoria de prestigio para Sergio Henao, Jan Tranik, Ángel Madrazo, Mikel Nieve o Jay Van, por mencionar algunos. La diferencia es mínima y David de la Cruz intenta salir del pelotón para alcanzar la fuga a 6 kilómetros de la cima. Atrás, el ritmo se acelera y Pavel Sivakov por Ineos Grenadiers endurece el tempo con Egan Bernal a su rueda. Adelante, Mikel Landa también sale del pelotón para alcanzar al grupo de cabeza que solo tiene una docena de corredores. Para el líder de la carrera, Odd Christian Eikin está siendo durísimo. Sus compañeros le dejan solo porque el líder del equipo, Luis Menquies, sigue en el grupo de favoritos que se ha roto por completo. El pelotón tiene un minuto de retraso sobre el grupo de cabeza que cruza la cima con Michael Storer de DSM en primer lugar. En el descenso, el pelotón disminuye la presión y deja que la fuga aumente la ventaja. Eikin aprovecha para alcanzar a los favoritos, mientras que Olivier Legac de Groupama FDJ cabalga en solitario en cabeza. 24 corredores le persiguen. Legac
Empieza la ascensión con 53 segundos sobre el pelotón, controlado esta vez por Jumbo Visma. Poco a poco atrapa a los escapados del día y se acerca de Olivier Legac, que finalmente es absorbido por este lote a 6 kilómetros de la cima. De nuevo Aitken se descuelga en la cola del grupo. Bernal ataca en cabeza a 61 kilómetros de meta. Aitken Bernal goes on the move. Los otros aspirantes a la roja se organizan detrás de Bahrain Victorious para perseguir al dúo. La lluvia puede complicar el descenso. Oh, the red jersey has crashed. Odd Christian Aitken and a number of other riders are down. Otros corredores también al suelo, como Alexander Vlasov de Astana. El ruso se queja de un dolor en la clavícula. Bernal y Roglic trabajan juntos en el descenso y aprovechan el tramo llano para aumentar su ventaja. Tienen más de 2 minutos a falta de 25 kilómetros. El dúo de cabeza inicia la rampa hacia Lagos de Covadonga. El grupo es tirado por Puls y Mader de Bahrein, del que se descuelga Guillaume Martin. Oh, Primoz Roglic. And we saw the shoulders rocking on Aitken Bernal. And Roglic is starting to put the hurt on. He is starting to accelerate. Roglic finalmente suelta a Bernal a 7,7 kilómetros de meta. El colombiano, que con su ataque cambió el panorama de la etapa, es finalmente alcanzado por el grupo de Yates, Kos, López Mas, Jack Egg y Gino Mader. Primo Roglic no tiene rival. Primoz Roglic has been majestic on the roads today. He has done everything right. Primoz Roglic wins the stage. He shouts with delight. He's going to be in the red jersey. He takes his 8th stage win in La Vuelta. Primoz Roglic asestó un golpe de gracia en busca de su tercer triunfo absoluto y consecutivo en la Vuelta tras imponerse en solitario en Lagos de Covadonga. Tercera victoria de etapa entonces en la Vuelta 21 para el esloveno de 31 años. No lo decidí, solo traté de subir la cuesta lo más rápido posible y sí, en ese momento Egan ya no me siguió, así que me fui solo. Viene una etapa realmente reina, veremos si es suficiente después de mañana. Roglic firma su 8º triunfo en sus 3 participaciones en la Vuelta, mientras el noruego Odd Christian Aitken de Intermarché Wanty-Gobert Matériau se despide de la roja tras cruzar la meta a casi 9 minutos y medio. En la general, Roglic recupera la roja. Enric Mas, de Movistar, está a 2 minutos 22 segundos. El otro Movistar, Superman López, está a 3 minutos 11 segundos. Sin cambios en la clasificación por puntos, Fabio Jakobsen sigue con el maillot verde. Román Bardet sigue líder de la clasificación de la montaña, un maillot de lunares a defender en las próximas etapas. Gran esfuerzo de Egan Bernal vestido de blanco en esta etapa, sigue como el mejor de los jóvenes. Este jueves, etapa 18, 162,6 kilómetros entre Salas y Alto del Gamoniteiru. Meta inédita, jornada montañosa con llegada en alto, subida constante al 10-12% para ofrecer uno de los mayores espectáculos de la prueba.